¿Qué tal, amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Amigos, el partido de Morena ya está empezando a utilizar, hoy sí que a ejercer, la mayoría calificada otorgada por el pueblo. Y dentro de eso está precisamente la desaparición de los organismos autónomos que el presidente ha explicado con total claridad y transparencia la urgencia de eliminarlos, porque ninguna de las de estos organismos ha funcionado para el motivo por el cual fueron creados. Eso es a todas luces lo que hemos visto también los mexicanos. Es decir, coincide con por lo dicho por el presidente Andrés Manuel. Sin embargo, ahorita, como no quieren que se elimine nada y todo lo que diga el presidente, pues es lo peor, es una catástrofe, va a provocar un caos en el país. Es lo dicho por ellos, por supuesto. Enseguida buscan la manera de cómo intimidar al pueblo. Y ahora se agarran hasta del T-MEC, el cual aseguran ya que produce el 55% del Producto Interno Bruto Nacional. De ese tamaño, dicen los prianistas, que es lo que peligra la desaparición de los 7 organismos constitucionales autónomos. Y esto porque dentro del tratado, una de las condiciones es que se busque la certeza jurídica, la libre competencia, y pues dentro de esos organismos, según ellos, dicen que van a desaparecer, todo por un capricho gubernamental, la 4T sin contar con la mayoría calificada en ninguna cámara del Congreso, ya asegura la extinción de nuestros derechos. Imagínense, si con algo que todos los mexicanos ya sabemos que va a tener la mayoría calificada, se otorgue o no. Pero todos los mexicanos lo sabemos. Aún así, siguen mintiendo descaradamente al pueblo. Y ahora, ¿qué es lo que pretende hacer? Pues, de alguna manera, desaparecerlo como tal, no. Lo que pretenden hacer es que otras organizaciones, en este caso secretarías, van a absorber las funciones de estos organismos como el INAI, la Coneval, la COFESE, el IFT, en fin. Por eso digo que ya Morena está aplicando el plan C para cuidar estos recursos que nada más sirven para que manden ahí a sus achichincles. Y por eso, para este debate, para esta información, yo les muestro este debate para que vean el grado de ignorancia que tienen ciertos contrarios a estas reformas, que no pueden decir prácticamente pues algo concreto que ayude a que un mexicano razone y diga, ah, no, pues esto está mal. No, eso no existe, porque no tienen argumentos. Y nada más escuchen el nivel de debate con el cual se enfrenta aún así la sopitóloga Denise Dresser. El problema, y si bien es cierto que han tenido muchos aciertos en términos históricos en favor de en protección de derechos, es que muchos organismos constitucionalmente autónomos terminaron cooptados por los agentes económicos que debían regular y fueron botín político que se repartió entre los partidos políticos. Los oligarcas de este país, de los que habla Denise, hoy no están sino felices con los órganos constitucionalmente autónomos porque los controlan en términos materiales. Son ellos los que controlan en buena medida, además de los operadores, como los grandes despachos de abogados que controlan las resoluciones de esos organismos, los que determinan el resultado final de sus políticas en favor de la población.
Pato a Vanessa, haré una defensa hoy y siempre de órganos creados precisamente por la desconfianza en las mayorías. Creo que aún en democracias hay que tener desconfianza del poder que abusa y esas instituciones que hoy se busca absorber dentro del gobierno dominado por la 4T o instituciones que se busca de plano destruir o que el gobierno asuma sus funciones, parecería que Vanessa no ha escuchado al presidente hablar sobre estas instituciones y no ha leído los predictámenes donde se plantean las razones por las cuales se eliminan, que cuestan demasiado, que no tienen orígenes democráticos legítimos, cuando todo eso es absolutamente falso. Y tratar de matizar esto diciendo que Sheinbaum no tiene estas reformas en su lista de prioridades, pero el presidente sí, y el presidente va con todo como está planteado en los predictámenes. Brevísimo. A cuidar. Me llama la atención que parece que siempre la dicotomía es autoritarismo contra democracia. Llaman autoritario a un gobierno que ganó en las urnas el poder ejecutivo, el poder legislativo y por tanto podrá actuar. Llaman autoritario a un gobierno que busca recobrar funciones estatales de modo legítimo y que además fue perfectamente claro al momento de pedir el voto. La bifurcación de caminos que se hizo explícita en la pasada elección del 2 de junio fue transformación y con elementos muy claros de cuáles iban a ser las transformaciones propuestas para el país en contra de la conservación de las instituciones como las proponía la Marea Rosa. Entonces a mí me parece perfectamente legítima la propuesta presidencial y que la continúe Claudia Sheinbaum. ¿Tú crees que cualquiera puede ser regulador de telecomunicaciones, cualquiera puede ser regulador del tema energético y que estas funciones sean absorbidas por las secretarías en donde en este sexenio no se llevaron a cabo las funciones que ahora dicen que van a retomar de las organizaciones que pretenden destruir? Se elimina a la Comisión de Competencia, Vanessa, y dices la Secretaría de Economía va a absorber sus funciones. ¿Qué sucedió en este gobierno? ¿Se intentó desde el Poder Ejecutivo regular o contener de alguna manera a Carlos Slim o a cualquiera de los otros oligarcas? Por cierto, los dirigentes, los presidentes comisionados de la Comisión de Competencia casi siempre han acabado demandados por los oligarcas que hoy el Estado mexicano, bajo el dominio de la 4T, protege y se acurruca con ellos. Veamos las cifras. Larrea y Carlos Slim, su fortuna aumentó en 70% en los últimos 4 años, precisamente por la debilidad regulatoria del Estado mexicano. Habría que fortalecer a la Comisión de Competencia, no trasladarla a una Secretaría de Economía, donde simplemente la falta de voluntad regulatoria del presidente y de la presidenta va a quedar de manifiesto. Por eso insisto, quienes van a acabar dañados por la eliminación de estas instituciones son los consumidores y los ciudadanos. Y los grandes beneficiarios van a ser los miembros del partido oficial, los cuates del partido oficial, los cuates del capitalismo de cuates que están celebrando los predictámenes que se han presentado. Vanessa, ¿cambiamos de tema o cerramos con este? A ver, rapidísimo, no me tomo mucho tiempo. Yo creo que no es un argumento válido o muy útil decir que algo nos costó mucho trabajo que nos sirvió en algún momento o algún contexto histórico. Hay que demostrar que hoy funciona, pues no lo he dicho hoy. Me parece que todos los ejemplos que has dado respecto al funcionamiento en el pasado de los órganos autónomos no nos justifican por qué hoy siguen siendo funcionales. Creo que hay que analizarlos en términos técnicos para ver si hoy nos funcionan, a quién funcionan y si será mejor con la nueva propuesta. Un elemento adicional. Tú señalas, para decir cuáles son todos los perdedores de esta reforma constitucional, se piensa que la desaparición de los autónomos importa de nuevo la desaparición de la función. Eso no es cierto. Yo me pregunto, y deberíamos todos preguntarnos, si necesitamos un órgano constitucionalmente autónomo para proteger absolutamente todos los derechos que nos parecen relevantes. Necesitamos que la CONAGUA sea autónoma para funcionar, que el Infonavit sea autónomo para que se nos garantice no el derecho a la vivienda.
Por eso no son autónomos, Vanessa. Porque los organismos autónomos protegen derechos fundamentales, fueron creados para eso, porque los derechos fundamentales eran pisoteados por autoridades que ejercían su poder mayoritario de forma arbitraria y discrecional, en conjunción con sus aliados dentro de el sistema oligárquico mexicano. Educación no es un derecho fundamental y la vivienda no es un derecho fundamental y la salud no es un derecho fundamental. Entonces vamos a hacer todos los órganos que protegen esos derechos autónomos, la SEP, el Infonavit, la Secretaría de Salud. Lo que a mí me parece es que la oposición, como no le gusta el gobierno que ganó en las urnas el 2 de junio, lo que pretende hacer que se perpetúe es un gobierno paralelo, que es precisamente ese el que existe a partir de los órganos autónomos, gobiernos paralelos. Y me preguntas ahora si se intentó en esta administración disminuir desde el poder ejecutivo el poder de Slim o el capitalismo de cuates, y mi respuesta es no, y esas funciones hoy en esta administración están dentro de la COFECE. De verdad que cuando se dio cuenta Dresser que lo que estaba diciendo Vanessa Romero fue simple y sencillamente exhibirla, no le quedó de otra más que mejor quedarse callada. Vean este comentario: humillar y exhibir la ignorancia y las incongruencias de Denise Dresser ya es deporte nacional. Le dan una repasada con el tema de los organismos autónomos que creó el PRIAN para proteger sus intereses y los de la oligarquía, porque son ellos los que controlan todo esto. La realidad es que nunca han funcionado estos organismos para el cual fueron creados. Y no puede regatear esto Denise Dresser. Sinceramente, yo creo que no, el hecho de que el PRI, el PAN, crearan tantas instituciones que de verdad siento que a veces hay excesivas instituciones u organismos, en este caso algunos autónomos, pero creo que hay secretarías, yo soy de los que cree eso, que puede realizar esta función. Y así como esta, hay varias, ¿eh? Hay varias que incluso ni se han escuchado. No se mencionan porque estas son las más, digamos, importantes, porque son las que han, de alguna manera, buscado frenar a la Cuarta Transformación. Nada más recordemos cómo la COFECE intentó frenar, ha intentado frenar a toda costa lo que es el Pemex, el fortalecimiento de Pemex, y también ha evitado a toda costa que Pemex tenga el mercado en su mayoría, cuando lo que se busca es fortalecer a través de estas paraestatales al Estado. Digo, ¿a quién le va a molestar que tu país esté generando ingresos, esté generando recursos por encima de los privados, que solo van a ver por su interés? Porque cuando se trata de absorber deudas, ellos no los absorben, por supuesto. Para eso está el pueblo, para absorberlas, como con el Fobaproa, ¿verdad? O para eso está la Comisión Federal de Electricidad, para absorber los costos de la generación de energía. Y ahí la COFECE no dice nada. Eso no lo menciona Denise Dresser. ¿Por qué el INAI? No nos han explicado los comisionados por qué pagaron con sus tarjetas de crédito institucionales salidas a centros nocturnos, a table dance, para ser más exactos. Ahí sí, Denise Dresser no dice nada. ¿Y eso quiénes lo pagan? Pues nosotros. ¿Y por qué tenemos que mantener ni siquiera iba a decir hasta lujos, pero no son ni lujos.
no son ni lujos. De verdad es increíble que muestren, simple y sencillamente, no muestren un argumento, esa es la realidad. Por eso me parece fantástico cómo exhibió la ignorancia de Denise en este tema de los organismos autónomos. Quienes le han facilitado a la derecha todo tipo de información para que, ¿para qué? No estoy diciendo que esté mal proporcionarlo, sino vean la intención con la cual lo hace, para que vayan con la Suprema Corte y tumben las obras de infraestructura, por ejemplo. ¿Y qué hizo AMLO? Ah, pues las blindó y va por decreto que no las pueden tocar. El presidente ha hecho todo en la medida de lo posible para tratar de que funcionen las cosas y se avance en la transformación, pero esta gente no lo permite. Y por eso votamos por el Plan C. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse a nuestros canales Politiquero TV y Politiquero Noticias. Activen la campanita. Aquí al lado verán también el botón de suscripción. Y si les gustó la información, compártanla en sus redes sociales. Y aquí miren arriba, va a aparecer más videos como este para que ustedes sigan informándose con nosotros. Mi nombre es Cristian. Nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.